tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, estamos aquí en Puebla Antigua. Y el día de hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. Ya platicamos, por ejemplo, de San Francisco, ya platicamos del Carmen. Y el día de hoy vamos a platicar de un templo emblemático. De un templo que al pasar de la historia, por alguna causa, ya sea natural o por algún conflicto, se ha visto afectado en su estructura, sobre todo en una torre. Hoy vamos a platicar de San Agustín, de la esquina de la 5 Sur y la 3 Poniente. Y el día de hoy, como en estas emisiones de Puebla Antigua, me acompañan mis buenos amigos, don Gustavo Velarde, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, don Enrique? Pues, muy bien. Saludos a todos. Y pues hoy vamos a ver, vamos a tratar el tema del Templo de San Agustín, ¿no? Vamos a dar un recorrido por el tiempo de qué sucedió con ese templo, que sufrió mucho. Vamos a ver qué le pasó. Y las zonas aledañas también. Claro, porque esta parte de San Agustín es bastante amplia. No solo se reduce a lo que ahora conocemos y que ya veremos un poquito más adelante, sino que tiene una gran dimensión. Sobre todo porque en la actualidad... Don David Ramírez, buenas tardes. Aquí, pues, aquí súper ansioso por mostrarle a nuestros amigos la historia de que, si acaso, el templo que más ha sufrido de toda la ciudad, uno de los más maltratados por la historia, porque todo el contexto que rodea estas manzanas están llenas y cargadas de historia. ¿Por qué? Porque muchas veces en la actualidad recorremos estas calles y no nos damos cuenta, o no pensamos, o no visualizamos que actos tan importantes para la historia de nuestro país ocurrieron precisamente alrededor de estas calles y que le dieron forma en la actualidad a la disposición incluso de algunos espacios, ¿no? Claro, claro. Don Pedro Sardá, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo están todos? Pues nada, vamos a hablar ahora de San Agustín, que es importantísimo, porque además sabemos que de un lado tenemos a Santo Domingo, cerca del centro, del otro lado, por la zona del Boulevard 5 de Mayo, tenemos a San Francisco, pero del lado poniente de la ciudad solamente tenemos a San Agustín de una manera importante, monumental, y de eso vamos a tratar. Así es. Los agustinos es una orden importante, que junto con los franciscanos, los dominicos, ayudan y forman parte de la historia de nuestra ciudad. Algunos desarrollan labores importantes, como la agricultura, platicábamos en algún programa, en otros, en la traza, en la evangelización de los habitantes. Pero en el caso de San Agustín, pues un templo por demás importante, ¿no, José? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues sí, fue la tercera orden en llegar a nuestra ciudad, o sea que de ahí viene la relevancia de esta orden, que construyó uno de los templos más emblemáticos, ¿no? Y que, como han dicho, pues ha sufrido mucho. La verdad es que el templo de San Agustín, como todos los templos de la ciudad, en algún momento se puso de moda y bueno, los grandes acontecimientos fueron ahí. Ahí se celebraron bodas, bautizos, no tanto como en otros templos, digamos como en la Compañía o como en la Santísima. Pero bueno, también tuvo su momento, digamos que social, ¿no? Socialmente hablando, y que las personas acudieran al templo de San Agustín y ahí llevaron a cabo recibir algún sacramento, pues. Claro, es que desde luego los templos funcionaban totalmente con su comunidad, de forma que todos los vecinos de esa zona de la ciudad colaboraban para la labor de los mismos sacerdotes o para las obras de ayuda, ¿no? Sí, entonces, había cofradías. Sí, pero los vecinos eran los que realmente hacían la colaboración, entonces por eso buscaban puntos separados de la misma ciudad y eran muy regionalistas. Entonces decían, claro, yo voy solamente al templo de mi cuadra, de mi calle. Y cargo la cruz de mi parroquia. Así es. ¿No? Oye, vamos a iniciar este tema y obviamente, bueno, pues vamos por el principio. Así es que platicaremos un poco de historia. Porque San Agustín, como bien le digo, no solamente es el templo, lo que usted ahora puede llegar a conocer, sino que fue también un convento y eran unas instalaciones de un gran tamaño que pueden llegar incluso a lo que ahora conocemos como la 9 Sur. De hecho, pero ya lo vamos bastante a ir grande. Platicando, claro, ¿verdad? Claro, mira, de hecho esto es increíble porque mira, en esta imagen que vemos es una imagen que corresponde al plano de Medina de 1754,
Aquí ya lo cuadramos, lo tenemos bien parejito para que nosotros nos ubiquemos en el espacio. Vamos a decir cuál es. Vamos a ir viendo. Este es el convento de San Agustín. Los agustinos llegaron, son los terceros en llegar a la ciudad de Puebla. Y ellos se les mercedan precisamente dos manzanas completas de terreno para que ellos construyan su convento y su iglesia. Ellos llegan en 1547 y comienzan a construir su iglesia en 1548. Y para construir su iglesia precisamente recurren a estas cofradías y a estas cooperachas de los vecinos para poder levantar el que en su momento parecía ser el más suntuoso, el más grande y el más fortificado, por así decirlo, de todos los conventos de la ciudad. De hecho, por algún lado leí que hubo un detalle de lo que le daban de solares, que decían por qué hacia los franciscanos y a los dominicos le dieron tanto terreno, porque desde un principio de la historia de la ciudad se pretendía que fuera corrida la calle, la cinco. Calle. Entonces, lo que es la cinco poniente. Entonces ahí los agustinos dijeron, no, pero ¿por qué los demás sí y nosotros no? Todas las demás órdenes. ¿Sí? Incluso hasta dijeron, no, pues si no nos dan todo el solar, pues nos vamos. Entonces ahí, por eso. O sea, hicieron berrinchito los agustinos. Pues se podía decir que sí, entonces por eso durante algún par de siglos duró sin la cinco poniente. Las dos manzanas soladas, ¿no? Aquí vemos manzanas. Precisamente, esta es la cerca de San Agustín, ese es el nombre de antiguo de la calle, calle antigua de la cerca de San Agustín. Luego aquí vemos la 7 sur, toda la 7 sur, desde la esquina, desde lo que es, esta es la 3, la 5 y la 7 poniente. Vemos la 3, que era la antigua calle de Misieses, luego la 3, que era la calle de las Cabecitas. Y de Ibarra después. Y de Ibarra, esta era la de Ibarra y la de Cabecitas. Y la 5, bueno, no, la 5 de mayo, esa se abre después. Ah, y precisamente del lado de la 7 poniente era la antigua calle de... Ah, se me fue el nombre. ¿Era el baño de San Agustín? No, la calle de los San Judas. San Judas. Sí, decías bien que los agustinos eran grandes constructores porque en la Ciudad de México, cuando llegaron en 1933, construyeron su iglesia, pero también construyeron uno de los templos más suntuosos de la capital, que es la Capilla de Terceros, que es enorme ese templo, que después se ocupó como la Biblioteca Nacional de México. Precisamente ahí hay unos bustos en la barda atrial con uno de escritores y uno de ellos es Beitia. Nada más para este. Mariano Fernández de Echeverría y Beitia. Exactamente, que aportó mucho a la historia de este templo. Oye, pero este conjunto que entendemos es el templo, es un convento y también entendemos que es un jardín. En una parte ya iremos platicando. Cuando abren la calle, pues solamente dejan acceso a una fracción. Y había un patio, un patiecillo, ¿no? Como escribe el cronista, que permitía entrar a un recinto que fue un templo o una capilla y que se llegó a utilizar para hacer obras de teatro, para presentar y acoger a una especie de niños cantores, que era la Sociedad Filarmónica de la Purísima Concepción. Era la Capilla de Santa Rita, ¿no? Sí, ¿sí? Es que sí. Tenemos que ver cómo está conformado en este momento de la imagen todo el conjunto agustino. Esta entrada en algún momento fue la entrada principal, la de la 3 Poniente. Junto al optómetro. Para que más o menos se ubique. El optómetro en realidad está construido en parte de lo que fue el atrio lateral y en parte del claustro también, porque eso se demolió más adelante. Pero esta zona de acá inicialmente fue la entrada principal. Porque del lado de las 5 sur es más largo el atrio. No, desde luego, pero estaba en construcción el pórtico. Y como era muy elaborado y además se tardaron mucho y hubo 3 artesanos en la construcción, pues se llevaron un tiempo y mientras tanto utilizaron la puerta de la 3 Poniente. Aquí podemos ver, hay unas crujías sobre 7 Sur con 3 Poniente y está la zona de la huerta. Todos los conventos, todos los claustros tenían sus huertas porque eran autosuficientes. Pero aquí hay una zona en la que estuvo la capilla de Santa Rita y este patio muy grande. Santa Rita de Casia. Así es. Y este patio muy grande, del cual vamos a poder hablar próximamente porque tuvo transformaciones importantísimas. La verdad es que un conjunto interesante. Vamos a una pausa y continuamos platicando de San Agustín.
tal? Bueno, pues continuamos, estamos platicando de este conjunto de San Agustín. Decimos conjunto porque es el antiguo convento que estaba formado por tres edificios. El templo tiene la advocación de Nuestra Señora de la Anunciación o también de Nuestra Señora de la Gracia, ¿verdad, José? Sí, hay varias fuentes que marcan distintas dedicatorias, pero pues ahora sí, como se conoce de San Agustín, pues nos vamos a ir con esa, ¿no? Para no entrar en... O Nuestra Señora de la Gracia o Nuestra Señora de la Anunciación. Anunciación. O de la Encarnación también. O de la Encarnación. Porque la Encarnación y la Anunciación son actos simultáneos. Cuando a la Virgen se le aparece el ángel, donde le dice que... Ya bien. El arcángel Gabriel, ¿no? Esta portada, sobre todo, es súper interesantísima por... Es una de las portadas más sobresalientes de la ciudad. Estamos viendo una fotografía que nos muestra... Precisamente, la portada del templo. Bueno, y para verla yo me ubico... ¿Sobre qué calle estoy? Estamos sobre la 3. Esta es la 5 Sur. Esta es la 5 Sur, perdón, la 5 Sur. Y estamos sobre la 3 Poniente, del lado de la 5 Sur. Y lo que vemos acá es precisamente nuestra portada, en la que podemos observar este gran rectángulo de piedra de Villerías, donde vemos precisamente a San Agustín, ¿no?, ataviado con todos sus ataviados. De con la iconografía y ahí rodeado por dos santos de la orden. ¿No? Vemos aquí incluso a Santa Mónica, aparece en uno de los nichos, porque era su madre, precisamente San Agustín obispo, y vemos el momento en el que él recibe esta indicación de los cielos para abandonar esa vida que llevaba. Convertirse es la gran conversión. Se dice que la portada fue diseñada por Carlos García Durango, que trabajó también en la Catedral de Puebla en un periodo de 1620 más o menos, y que esta portada y la de la Merced son soberbias las dos. Son de una soledad herreriana, muy parecidas, pero de acuerdo a Toussaint, esta portada tiene una mayor proporción y una mayor belleza o elegancia. Es más armónico. Se dice que son sobrias, ¿no? Son sobrias las dos, son de herreriano sobrio. Oye, esta portada es y pertenece al acceso al templo o está a un costado de la puerta, pues. Bueno, aquí podemos ver parte del muro atrial que después fue demolido precisamente para darle vista, ¿no? Se coloca una reja. Exacto. Además de que sabemos de que en una zona sísmica como la que nosotros tenemos... estos muros sin cerramientos suficientes son muy peligrosos. Entonces, muchos de ellos se inclinaron, muchos se vinieron abajo con el tiempo y para protección de los mismos caminantes se demolió. Oye, me llama la atención porque ya sea de manera natural por algún sismo, algún temblor o por cosas bélicas, por el sitio de Puebla, por ejemplo, que estratégicamente el templo de San Agustín... Bueno, pues le toca de todo. Sí, y la torre siempre se ve afectada. ¿Qué tiene esta esquina de la 5 Sur y la 3 Poniente? Mala suerte. La torre siempre aparece en litografías, dañada. Es que precisamente dicen que el corazón de Puebla... Hay un escrito por ahí que había leído precisamente que hablaba de la conformación de la ciudad y la equiparaba o la comparaba con el cuerpo humano, ¿no? Y decía que precisamente si, digamos que el zócalo de la ciudad es la cabeza... Y el San Agustín es la yugular. ¿Sí? Es su ubicación, es el punto neurálgico al cual cualquier invasión, cualquier tropa armada quisiera apoderarse de la ciudad, tenía que tomar sí o sí este punto. Sobre todo por la importancia que tenía estar de frente al Zócalo, prácticamente. Y a dos calles. Tenía una calle cerrada, que era la calle de la 5 Poniente, o calle del 5 de mayo, que ahorita vamos a hablar precisamente de ella. Y acá vemos precisamente lo que mencionabas del convento grande de San Agustín, que estaba sobre la 3. Aquí apenas si se alcanza a ver en esta gráfica, vemos el muro antiguo, como bien menciona Pedro, es un muro macizo, vemos el antiguo convento y la entrada de la puerta falsa del convento de San Agustín. Puerta falsa. Así se le llamaba. Continuaba, ¿verdad? Porque no existía la calle. Hasta la calle de la obligación. Esta imagen es muy interesante porque... Tanto esta casa que está aquí como la que le sigue en la esquina de enfrente, ahora que está abierta la 5 Poniente, se corresponden. Fue parte de un solo edificio. Se le demuele una parte suficiente para que haya una calle. Uh-huh. Sin embargo, estas casas no fueron construidas como esquina,
no tienen vocación de esquina, no tienen el refuerzo propio de una casa en esquina. Motivo por el cual esta parte de San Agustín, en el último temblor y en otros anteriores, ha tenido problemas muy grandes, entre ellos el desplome, o sea, perder la plomada, perder la vertical del muro que da la 5 poniente. De hecho, estuvo hace unos 10 años, estuvo apuntalada, ¿no? Apuntalada, bastante tiempo. ¿Cómo? Bastante apuntalada. Sí, sí, y si nos vamos a ver los balcones, vamos a ver que las alturas, la base de los pisos de los balcones y además la decoración de los vanos de los balcones son exactamente idénticos. Y de hecho en ambas esquinas. Esta calle se abrió después del sitio, porque tras las leyes de reforma se decidió abrirla, pero por el conflicto bélico fue hasta 1871 que por fin se abre la continuación de la 5, que fue denominada 5 de Mayo. O sea que ahí ya los agustinos no hicieron berrinche, ya no podían. Ella, pues ya no. Y ya se abre la calle. Sí, pero sí que tardó casi 3 siglos en coordinarse con la traza de la ciudad. Sí, alinearse, ¿no? Alinearse. Fíjate, esta es la portada principal. Hay que mencionar que el claustro grande, como se le mencionaba, precisamente vemos que esta es la portada. Esta portada oculta otro detalle que desgraciadamente no se ve por el contraste, pero antiguamente existía una portería paralela a la, en línea recta, con la portada principal. Es decir, tú ingresabas al atrio y a mano izquierda tenías un portal de 3 arcos, que era el portal de peregrinos, donde precisamente te recibían los agustinos cuando venías de peregrinación, y precisamente era la entrada de la capilla de Santa Rita, ¿no? Que la capilla de Santa Rita nosotros la vemos ahora como una pieza de pequeña que está sobre la 5 poniente, en la mera esquina. Esa era la capilla de Santa Rita, ¿no, Gustavo? Sí, fue el primer templo que construyeron los agustinos, y después al construir su templo, el de San Agustín, ya empezaron a oficiar ahí, pero originalmente el de Santa Rita fue con el que incluso iniciaron. Incluso en el interior hay unos lienzos, o sea, de Santa Rita, pues. Uh-huh. Con esta advocación. Esos lienzos estaban sobre la portería, precisamente. Antiguamente, imagínate, era como una galería. Ingresabas sobre el corredor. Ahora el corredor está tapado, pero si te fijas en la actualidad vas a ver que están dibujados en la pared. Aquí podemos ver algo que se perdió, que es el portón de madera. Es el portón de clavos, porque a principios del siglo XX ya le pusieron una reja moderna para esa época, pero ahora podemos ver a través de la reja, pero siempre tuvo este portón de madera. Oye, ¿y esta imagen? Sí. Corresponde a una parte de la historia donde el templo, esta edificación, se ve dañada, bueno, pues por los enfrentamientos. Tenemos entendido que en la esquina hubo trincheras, que en la misma calle, en la acera, a unos pocos metros de la torre, de la misma barda, del perímetro, bueno, pues ocurren, caen bombas, tiros. Sí, esta imagen corresponde, es una litografía que corresponde al calendario de Macías para 1857. Estos acontecimientos ocurrieron en 1856 durante el sitio de Puebla de 1856, que fue el levantamiento bajo el lema de religión y fueros. Uh-huh. En ese momento los poblanos se levantan a través de el reclamo contra las leyes de reforma. Y precisamente el cura Miguel Ortega en Zacapuazla se levanta, y después Antonio Jaro y Tamariz crea una comitiva, se apoderan de Puebla, y Comonfort es el que viene a combatir a los conservadores que se rebelaron contra las leyes de reforma. Y vemos que uno de los puntos de combate más importantes fue precisamente esta esquina, San Agustín. Vemos esta casa, es la antigua calle de la casa de Misieses. En llamas. En llamas, incendiada. Donde hoy ¿no? está, bueno, estuvo la Estrella Roja para que lo ubiquen. Exactamente. Nuestros amigos televidentes. Esta casa fue un palacio arzobispal, fue del obispo Antonio de la Mota Escobar, el que llamas, fue el que vivía ahí. Esa era su casa, y poco después se fundó un mayorazgo y tuvieron ellos propiedad de toda la manzana. Uh-huh. Aquí vemos la casa, de hecho, en todo su esplendor en los años 50. Sí, los obispos no tenían una sede propia, ¿verdad? Por mucho tiempo, claro. Muchos obispos en sus casas, ahí era la sede arzobispal o obispal, y hasta que se definió la casa que está junto a la catedral como el palacio obispal. ¿Quién fue el que lo define? Juan de Palafox. Juan de Palafox. Exactamente. Oye, estamos platicando de este conjunto de San Agustín,
platicamos de que hay tres edificaciones, ya platicamos de la torre, platicamos también de la parte de atrás, que es un jardín, que después dará lugar a que ahí se ponga la casa de maternidad de Haro y Tamariz. Bueno, es que hay una correspondencia. La pregunta, a ver si alguien me la sabe contestar, porque no la encontré y tengo la curiosidad. Ya vimos que en el Carmen había panteón, y normalmente en cualquier atrio de estos templos de ese tiempo hubo un panteón. ¿Aquí había panteón? San Agustín como tal tuvo un pequeño cementerio, pero en su atrio, muy pequeño. En el atrio que da a la 5 Sur. Así es. Muy pequeñito. Muy pequeñito porque realmente no, ellos no tenían el permiso por esta cuestión de los vientos. No les dieron permiso de poner, ellos incluso quisieron poner gavetas y no les dieron permiso porque imperaba en aquel entonces la creencia de que los vientos arrastraban la corrupción de los cuerpos y esto enfermaba a la gente. Y al lugar en el que ellos se encontraban, pues por donde les soplara el viento había casas. Entonces no les dieron permiso a ellos de poner un cementerio como tal, sino solamente era provisional. Pero les echaban la culpa a todas las enfermedades, las sí, claro, llamadas miasmas, que eran esos olores. Oye, pero bueno, hay que decir que tanto el Carmen, San Francisco, ahora que vemos San Agustín, son extensiones, vaya, de grandes dimensiones, no sí, son lugares pequeños. En este caso, bueno, pues el atrio sí resulta pequeño. Si lo comparamos, por ejemplo, con San Francisco, ¿no? O si lo comparamos con otros templos, sí resulta pequeñito. Sin embargo, es más grande que Santo Domingo, porque Santo Domingo, el atrio actual, no corresponde sí, con la traza original. Claro, Santo Domingo tenía un atrio interior totalmente rodeado de construcción. Aquí, este atrio de San Agustín es más grande que el de Santo Domingo. Oye, también contribuye a esa fama que lo hace como un poco excluido de los demás templos por la falta de decoración debido a pues, la mala suerte que tuvo este templo en el sitio de Puebla, que hubo una quemazón tremenda debido a las bombas incendiarias que cayeron en su techo y que pues los poblanos, hay una anécdota ahí que los poblanos de cierta posición económica, creyendo que iban a proteger sus bienes, los fueron a depositar a ese templo y sucede que ese templo fue el que se quemó y ahí se quemaron muchas propiedades de poblanos con toda la decoración. Entonces, por eso es un templo que no tiene esa suntuosidad que otros tienen, ¿no? Estamos platicando de San Agustín. Vamos a una pausa y continuamos.
estamos de regreso y estamos en Puebla Antigua, estamos platicando de San Agustín. Y bueno, en esta esquina de la 3 Poniente y la 5 Sur, no solamente ocurrieron cosas importantes a lo largo del tiempo por el templo de San Agustín, sino enfrente, en la acera de enfrente, en tiempos modernos, de esta imagen que estábamos viendo de esta esquina, mire, si se asoma a ver la pantalla aquí en la mesa, verá, esta es la esquina de la 5 Sur y la 3 Poniente. Mira el balcón esquinado. El balcón esquinado, sí, sobre la miscelánea, sobre la fama. Sí, aquí y, se ve la 5 Sur, el letrero. Mira, ahí está. Y la vemos nomenclatura. ¿Cuántos poblanos no acudieron a esta esquina? A despedirse. Y que no la reconoce porque precisamente aquí salían de viaje para la Ciudad de México. Claro. ¿Verdad? Porque aquí estaba la Estrella Roja. Claro. ¿Cómo luce o cómo lució un gran tiempo, digamos ya moderno, esta esquina de la 5 Sur y la 3 Poniente? Ahí la vemos en la pantalla. Mira, asómate, ahí está. Esta imagen sí la recuerda. Le voy a enseñar, mire, un detallito. Era exactamente la terminal de autobuses de Estrella Roja. Ahí está, central de autobuses, Estrella uh-huh. Roja. Y este anuncio era giratorio. Y giraba. Y aquí vemos, por ejemplo, en el contexto, por aquí hay unos pequeños calendarios del Pique. La mascota uh-huh. de México 86. Uh-huh. Ah, aquí mira, está. Claro. Pique. ¿Qué se llamaba? Se le ve el sombrerito, era un chile. Un jalapeño volteado. Chile jalapeño. Que era futbolista. Andale. Y no es el un único. Balón, exactamente, es no 1986. Y fue una desgracia, la verdad, que una casa con un valor arquitectónico e histórico, como fue la residencia de Misieses, fuera destruida en 1956 para dar paso al edificio de Estrella Roja, que fue un edificio muy importante por la cuestión de la movilidad de nuestra ciudad. No. Pero, precisamente... Espera, además de la movilidad de las personas en Estrella Roja, mira, arriba de Estrella Roja había un edificio y muchos universitarios que en ese momento se recibían uh-huh. tuvieron la oportunidad de alquilar despachos y bueno, uh-huh. pues ahí encontrabas consultorios, había abogados, había médicos, por supuesto, agentes de seguros y muchos poblanos, bueno, pues acudíamos a este edificio, a la consulta. Si no me falla la memoria, el doctor Gonzalo Morales, junto con el dermatólogo Jiménez Brito, bueno, pues ahí tenían su consultorio. Sí, pero no solo eso. Justo aquí en la esquina estuvo una agencia de autos que llega a México entre 1968 y 1971. Compartiendo espacio con la marca de autobuses. Al menos en la esquina, sí. Y la marca es una marca de autos alemana que fue comprado por un grupo empresarial de Monterrey para fabricarlos en Monterrey, Borgward, que es muy parecido a Mercedes-Benz. Muy poco tiempo. Estuvo poco tiempo, pero hay fotografías en las cuales sí aparece la agencia de autos exactamente en la esquina. Eso no lo sabía. La verdad es que no lo sabía. Sí, esos datos no lo conocía. Yo conozco o conocí la agencia automotriz que está en la calle de atrás de San Agustín. Claro. Esa, bueno, también famosa, ¿no? Sí, claro. Ahí vemos la suerte que tuvo esta calle, ¿no? Que es precisamente lo que mencionábamos. Durante el heroico sitio de Puebla de 1863, la iglesia de San Agustín fue blanco de toda la artillería francesa. Luego de la penitenciaría, se dice que quedó totalmente destruida durante el sitio. Sí. Oye, bueno, además de lo bélico, podemos decir que don Hugo Light, en su libro de las calles de Puebla, cuando platica de Catedral y de la Campana María, dice que se instaló una rampa desde esta esquina de la 3 Poniente y la 5 Sur, donde un tlaxcalteca ayudó y empujaron en una rampa con rodillos la Campana María hasta su instalación. Entonces, bueno, es una de las historias que se cuentan, o una leyenda, pues. Que partieron de este punto. Que parten de este punto. A propósito de las campanas no de la catedral. No sé si a nivel ingeniería o a nivel real esto se pueda realizar o no.
si es posible o no. Resultaría sí. muy largo. Es posible, o sea, son dos calles. Pero no es probable. Hay un bosquejo de esta rampa, sin embargo, no está debidamente asegurado. No es fundamentado. Está muy exagerado hasta esa esquina, ¿no? La distancia. Desde luego, además de que tendríamos... De San Agustín a Catedral. Son exactamente 332 claro, metros. Sí, por lo menos. Hasta el atrio, la entrada del atrio de Catedral, más los metros que tiene el atrio. Pero estamos hablando de que sería una pendiente de más de 30%. Claro, para que diera la altura. Y no solo eso, sería un bosque de vigas de madera. Claro, pobre claro. Y solamente para hacer eso. Por eso está pelona la Malinche. Fueron por leerlo. Fíjense. Hay otras aquí técnicas. Aquí coincide lo que tú mencionabas, Gustavo, precisamente de la destrucción del convento de San Agustín. Fíjate cómo quedó destruida la cúpula. Aquí se ven los cañonazos, uh-huh. Si lo vemos en pantalla. Los agujeros que provocaron sí. los cañonazos de la artillería francesa. Sí. Entraron que penetraron directamente uh-huh. y destruyeron, precisamente incendiaron el interior del convento. Y destruyeron todo. ¿Ve la torre cómo quedó? Una torre de tres cuerpos. Sí, completamente. El último cuerpo quedó totalmente Días destruido. Días previos al Ahí ataque se francés, se ordenó que se retiraran 17 campanas de la torre. Entonces, eso me imagino que debe haber contribuido a que no se cayera, porque todo ese peso de las peso esquilas, de 17, claro. los esquilones, de, o sea, de esas campanas pequeñas, porque no se retiró la más grande, hizo que se que no tuviera ese peso y se diera totalmente la torre. Es impresionante. La destrucción, ¿no? Sí, las imágenes. O sea, sí conocemos cómo es el sitio, lo que va ocurriendo, pero ya cuando miras esta imagen y ves los boquetes, y ves la destrucción. Este es el muro que da hacia el testero de lo que es el altar, así que la pared. Tú entras a San Agustín y ves que la pared está desnuda, la pared del altar principal, no hay un altar barroco. Y esto es porque este altar se incendia y se destruye. Y tenía pocos días de ser estrenado. Es decir, cuando los agustinos remodelan su templo de nuevo en 1862, bendice. Precisamente ellos no alcanzan a bendecir ese altar. Se incendia y queda destruido. Y esa fue una gran pérdida porque incluso algunos historiadores lo mencionan, que era muy bello, ¿sí? Vemos aquí el exterior y el interior. Ahora sí que para ver el interior, ¿no? Y hay dos versiones. Una, del lado de los franceses, que dicen que el templo fue incendiado a propósito para echarles la culpa a ellos y crear una enemistad entre la población y los franceses. Por el otro lado, el ejército mexicano y las personas que estaban luchando de ese lado inmediatamente dijeron que la culpa habían sido los cañonazos de los franceses con bombas incendiarias. Actualmente es muy difícil comprobarlo. Sí, de hecho tengo entendido que sí, por esa razón fue impresionante. Estas fotografías, como para enfatizar y decir, miren cómo quedó. Porque incluso a ellos les hizo muchísimo, les sorprendió mucho a los franceses el hecho de que la fortaleza de San Agustín, como ellos la mencionaran, haya resistido tanto. ¿Por qué se ensañaron tanto con este templo, David? Porque tengo entendido que había trincheras alrededor de esas calles, sí, claro, que era el segundo frente y último de resistencia ya para llegar al centro, porque antes los mexicanos ya habían resistido en San Javier. Uh-huh. Entonces replegaron a esta zona donde estaba muy, muy fortificada. No, pero ellos iban avanzando calle por calle. Pero es que ellos veían en San Agustín una amenaza, porque lo veían como una fortaleza. Sí, ellos lo que querían era de preferencia derrumbarla para que no se vieran ellos precisamente en peligro al momento de mover sus tropas sobre la 3, claro. ¿Sí? Y que les dispararan desde lo alto o que les fueran a hacer algo. Esa era la principal razón. Ellos pensaban que dentro de San Agustín había muchísimos soldados. Que era un cuartel. Que era un cuartel y sin embargo en realidad era una bodega. Y por eso es que también fue una destrucción. Uh-huh. Ahí vemos en la pantalla precisamente cómo se ve. Actualmente ya se ve la torre reconstruida, vemos el color que ahora le pusieron, es un rojo medio moderno. Un rojo mexicano. Ándale. Bueno, en algunos lugares le han llamado que es un rojo palafox. La denominación contemporánea de ese color. Ahí vemos la portada, mira, ahí están los nichos con los santos y San Nicolás Tolentino. San Nicolás Tolentino. Santa Mónica. Y la cruz atrial, esa es la parte del nicho. Y la mera esquina. Y la mera esquina. Ahora, la destrucción
de lo que acabamos de ver es porque el Parral fue de los primeros lugares en caer. O sea, fue la parte más cercana, dijéramos, junto con San Javier, la penitenciaría, las partes más cercanas a la catedral o al zócalo de la ciudad de Puebla que cayeron durante el sitio de 1863. Y desde la plazuela de San Agustín o de San Hipólito, desde ahí pudieron poner cañones para pegarle directamente a la parte de atrás de San Agustín, la zona que corresponde al altar o al retablo, ¿no? Esto es donde está la casa de maternidad. Exacto, es donde ahora está el hospital. De hecho, cuando se vio esta foto por primera vez, causó mucha confusión de que no, cuál era la ubicación, pero el tono era por la 5 que no estaba todavía abierta. Exactamente, aquí vemos la calle tapada, mira, aquí observa, fíjate cómo se ve aquí la calle, esta es la 5 poniente actualmente. Claro. Este es el convento, la barda del convento que ahora sí que detenía el flujo de los peatones y por eso se le llamaba la calle tapada de San Agustín. Impresionantes imágenes. La verdad es que si no conoce parte de la historia, bueno, es inimaginable. Solamente gracias a estas imágenes podemos darnos cuenta de cómo ha ido caminando el tiempo, de cómo han evolucionado las cosas. Muchas para bien. La 5 poniente ya está abierta. Entonces, bueno, es otra manera de mirar el centro. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Puebla Antiguo.
estamos de regreso aquí en Puebla Antigua y estamos platicando de San Agustín. Ya hemos visto cómo ha ido evolucionando, cómo es el convento, los jardines, la huerta, estos tres edificios que hacían este conjunto de San Agustín, cómo se cierra la 5 Poniente después del sitio, cómo se abre, ¿no? Y nos da otra vista. Pero de verdad es impresionante. Tenemos imágenes, asómense para acá y verá cómo es impresionante ver el daño a las casas. De verdad, para muchas personas, sobre todo para los jóvenes, pues inimaginable. Si no tienes oportunidad de verlas como ahorita las podemos ver en pantalla. Esta calle tan transitada por los autos, si la vemos en pantalla, vamos a ver que esta es la 9. La 9 Sur. La 9 Sur, claro. Sí, y la esquina de la calle de Tecali, que era la 3. Entonces, aquí en la esquina actualmente hay un edificio muy ecléctico, que fue en algún tiempo la fábrica de puros de la Balsa. Claro. Sí, y la fábrica de muebles. Y ahora me parece que son oficinas de una secretaría. Ahí estuvo Protección Civil. Ándale. Sí, y aquí estaba la fábrica de muebles de la Bastida. Ah, la Bastida, exactamente. Y aquí vemos la casa de Lolina Cue. Es. En la Tres Poniente. Ajá, y enfrente de esta otra casa que fue de Montoto. Claro, ah, claro, sí. Claro. Vemos la casa de Barcinas o de Beretón, que es una casa señorial del siglo XVIII, muy importante. La vemos aquí en la pantalla. Está en la esquina de la 5 y la 9. Y esta casa tiene una anécdota muy curiosa, porque resulta que cuentan que su dueño tenía... era de la trata de cochinos. Él tenía puercos, criaba puercos. Y resulta que él tenía miedo de que los franceses, cuando tomaran la ciudad, se apoderaran de su dinero. Entonces, cuentan que en la esquina de la casa había una montaña de jabón. Así, las pastillas de jabón, sí, que se elaboraban con la grasa del puerco. Claro. ¿Sí? Y ahí se le ocurrió al esconder su tesoro. Entonces, cuentan que cuando los franceses se apoderan de la casa, pues la saquean y buscan, pues ahora sí, que dónde está la... En todos lados, menos en el jabón. Menos en el jabón. Y cuentan que se dieron cuenta, al cuate está el dueño, se escapó. Sí, se escapó. Y cuentan que hasta que se acabó el jabón, dieron con el dinero. Claro. Ahí en la esquina, en esta casa, la casa de Bretón o de las Barcinas, como se le llamaba. Aquí, esto es diferente porque ahora está el muro de la casa de maternidad. ¿A eso se le llama lavar dinero? Ándale. Ahí empezó. Con el jabón. Ahí empezó. Y mira cómo quedó el convento en su interior, ¿no? Después de la desamortización de los bienes eclesiásticos, este convento pasa inmediatamente a manos del Estado y desgraciadamente nunca se le dio un uso, nunca. No. Se le dejó echar a perder. Estuvo abandonado mucho tiempo. ¿Fuera del templo qué otro uso se le dio? Bueno, se vendieron casas en la desamortización, efectivamente. Quedan vestigios de este conjunto monumental, por ejemplo, en una casa que está enfrente sobre la 5 Poniente, habían quedado bóvedas. Uh-huh. De hecho, aquí atrás hay todavía una capilla abandonada con los techos demolidos, con algo así como unos 4 metros de guano de paloma actualmente. Y desde luego toda esta zona todavía está surcada por pasadizos que eran propios del uso desde la 5 Poniente se ve todavía los muros con las ruinas. Aquí vemos precisamente en la pantalla los restos del claustro chico, perdón, del claustro grande, porque el claustro chico fue demolido y es donde ahora está el estacionamiento sobre la 5, un costado de la... Este es el patiecito da acceso a las... Uh-huh. Así es, si tú entras por la puerta que está cerrada, vas a ver este patiecito y esta escalera, que es, a decir de muchos, una verdadera curiosidad. Claro. ¿Por qué? Porque es única en toda la ciudad. Es una escalera que tiene una derivación subes de tres y subes dos, en muy un... compleja la escalera. Sí, tenemos la información de que esta parte del convento la construyó un arquitecto que también contribuyó en la catedral, que se llamaba Luis de Arciniega. Había también otro hermano, Claudio de Arciniega. Y estuvieron obligados o se comprometieron a hacer estas claustros de esta zona, estas escaleras, que es la parte que está más cercana. Un alarife. Era el maestro mayor de la catedral, por muchos años fue maestro mayor. Un alarife que le corresponde, digamos, la especialidad o la profesión de arquitecto, ¿no? Exactamente, sí. Y este tipo de escalera se le llama imperial, porque de esa manera pueden bajar
juntos, el emperador y la emperatriz, o subir por separado y juntarse en el descanso para claro. presentarse a sus súbditos. Es interesante, aún siendo un claustro agustino, ¿no? Que eran, ellos eran de clausura, ¿no? Sí, sin embargo, me da la impresión, tanto por el barandal como por la construcción, de que es posterior la escalera, porque incluso tenemos el patio sin esa escalera. Oye, y en esta siguiente imagen vemos cómo están tirando, esto es la apertura de la calle de las Cinco Ponientes. No creo por el tipo de vestimenta. De los atavíos, más bien son los trabajos que se hicieron para acondicionar la calle para la construcción de los de lo que es la agencia de autos, ¿verdad, Pedro? Así es, se demolieron varias bóvedas. Esto que está aquí es el edificio de departamentos que actualmente conocemos sobre la 5 Poniente con la 3 Sur, con la 7 Sur, perdón. Y estas son las bóvedas que se demuelen para construir el otro edificio que por la 5 Poniente fue habilitado como sala de exhibición de una agencia de automóviles Ford. Estas son las mismas obras. Podemos ver lo monumental, lo masivo del material y la recuperación del material. Es que ven el tamaño de las personas. O sea, eso te da una idea del tamaño, de las dimensiones. Y la bóveda que estaba acá, mira nada más. Mira el tamaño. Sí. Es impresionante. ¿Y dónde estaban los defensores del patrimonio en ese? No existían. Porque no habían todavía estos lineamientos tan estrictos que actualmente en aquella parte de arriba, en otras imágenes de este mismo grupo, se alcanza a ver una de las casas de la 7 Sur. Claro. La verdad es que interesante platicar acerca de San Agustín. Ya platicamos de que no solamente en esta esquina está el templo, hubo un convento, había tres edificios, esta torre de tres cuerpos, pero también platicamos de que ahí hubo una línea de autobuses que se dirigían a México. Y ya casi nos vamos, don Gustavo. Pues nos despedimos y siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando. Ya tendremos oportunidad de seguir con los mismos temas y otros. Don David, ya nos vamos. Pues sí, esto, el tiempo se nos va tan rápido como se le ha ido a nuestras construcciones, ¿no? Sí, pues prácticamente. Don Pedro. Pues nada, vamos a seguir aquí al pie del cañón, escudriñando, observando y amando a nuestra ciudad. De un cañón no tan destructivo como el que le tocó a San Agustín. No, de alegoría, de confeti. Muy bien. José, ya nos vamos. Pues sí, pues vamos a esperar más temas importantes para contar la historia de nuestra ciudad. Muy bien. Pues ya nos encontraremos aquí en la próxima emisión de Puebla Antigua. Hasta entonces.